Voy recuperando poco a poco vida. A ver qué hay aquí dentro. Gente por aquí. Skipper. La jarra dorada. Pues estos son malos. Ah, vale, son diferentes slots. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a probar una cosa. No sé si son malos. Supongo que sí. Son malos. Efectivamente. Hostia, me quemo, tío. Eso me parece que se va a quitar, ¿no? Las animaciones, ¿eh? No sé si lo pusieron después eso o estaba ya de inicio. Yo creo que lo jugué sin eso. Flechas. ¿Qué tenéis aquí? ¿Estáis preparando algo? ¿La comida? ¿No tenéis nada? Escudo ya tenía. Ahora fuera del área. ¿Qué han robado? Los esquivos están muertos. Es que, pues eso. No, mapa, no, tío. No es la forma de... ...75 flechas que tengo. ¡No te muevas! Desastre. Basta, esto se acaba ahora. Sí, sí, se acaba, se acaba. Vaya porquería. Eres una desgracia para los tuyos. Tengo la manía de darle al gatillo abajo. Al joystick. Pero digo una cosa, el tío es un flechazo al pavo y no hay retroceso ninguno, el tío es como invencible. Uy, aquí voy a hacer una combinación, ¿no? Me cago en la hostia. Vale. Tenemos... Pero me falta uno, ¿no? Vale, envenenado. Pescado. Serpiente.
serpiente, ¿no? Serpiente, serpiente, pescado. Serpiente. Serpiente. Pescado. Eso es. Sí. Está vacío, ya me dice que está vacío. Uy, esta piedrecilla. Ladrón de Reven. No pasa las páginas, tío. Vamos para abajo. Aquí bandidos no debería haber. Hostia, él les esquiva, eso que es peor. Es que dices. Pergamino. No debería haber nadie, y hay gente aquí ya. Tengo un déjà vu por esta situación, y creo que me mató algo. Oye, fuerte la mierda de araña, Tienes para que deberías pedir una poción o usar un hechizo de curación para recuperarte. Gracias. ¿Saco o no? Por aquí. Lo conseguiste. Tengo la cara. Ahora desátame antes de que aparezca otra cosa. Sí, la garra. Sé cómo funciona. La garra, las marcas, la puerta del salón de las historias. Sé cómo encaja todo. Ayúdame a bajar y te lo enseñaré. No te vas a creer el poder que los nórdicos tienen escondido ahí. ¿Tengo pinta de poder moverme? Antes tendrás que desatarme. ¡Bájame! 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 Ya está cediendo, lo noto. Idiota. ¿Por qué debería compartir el tesoro con nadie? Paga. Joder, qué malo soy. Ahí le he dado. No tengo ni fuerza. Hay alguien ahí. Lo salí. ¡Has muerto! ¡Cómete blanco! ¡Ah!
¿Quién coño me da ese porrazo? No. Otra vez, no, tú lo has dicho, otra vez, no. Os dije que tenían déjà vu. O sea, ahí está. No dejes que me alcance. ¡Ayuda! ¡No dejes que me alcance! ¡Ayuda! Pero, ¿qué está pasando hoy? ¿Cuánto quita la mierda de la flecha? No quita nada, ¿no? El personaje de poder, el personaje de lo opuesto, vamos. Lo mismo de antes. Lo has matado. Ahora desátame antes de que aparezca otra cosa. Sí. Ayúdame a bajar y te lo enseñaré. Tengo pinta. Por aquí. Idiota. ¿Por qué debes compartir el sensor con nadie? Veamos, que tire. Que tire. Nosotros vamos a grabar primero. Ya vamos. No sé quién me ha dado la opción antes. ¡Ah, que viene a darme! Idiota, toma. No tengo la garra. ¿Me puedo ir ya? Descubre el secreto. Recupero la agarradora. ¿Me puedo pirar entonces? Tengo que seguir, ¿no? Este sí es el que me ha matado. Quedando. Ven. Hostia. ¡Va, tío! Que no me he dado cuenta que tenía solo un toquecillo, yo me... Es demasiado tarde. Bueno, venía la playlist otra vez, ¿no? A pegarme ahora. A ver, sí, sí. Gustavo. ¿Qué te da el...? Estoy muerto. Creo que estoy muerto. Uf, pues no.
se da el espadazo y parece como que te... te dobla, tío, el personaje. ¿Cómo hacer el muerto este? Bueno, menos la ofrenda que le hacen, ¿no? Espada nórdica antigua. Daño 7. Mi espada tiene que quitar una porquería, vamos. ¿Qué armas? Daño 8. Mi espada 7. Ay, la mierda. Explicamos esto. Me como todo. Me como todo. Y esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. No. Hostia. Hay como tres. Yo creo que tengo que volver para atrás, ahí no puedo meterme. He venido demasiado pronto, creo. No tengo suficiente nivel yo como para esto. No me quedan pociones. Es que a ver, si voy andando así despacito, esta gente no me tendría que pillar. Corre, corre. Déjate de sigilo, corre. Hostia, que vienen los dos. Pisa, pisa. Toma. Hostia, uno. Vale, este se lo han llevado. Pero yo el diablo. No me quepa el escudo también. El pico otra vez. ¡Hostia! Quita más. Está con escudos. No está. Yo no tengo pociones, no tengo nada. Ese se levanta. ¿Ha dormido? ¿De aquí qué? No voy a salir de aquí.
Si tenéis la... ¿Realmente por dónde pasa esto? Y lo he hecho agachado. Aquí me va a salir trabajos de estos. Esto no acaba aquí. Míralo. Cubre, 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 que estoy muy fuerte, que estoy muy fuerte. Intención. La mierda, ese se levanta. La mierda de la araña, tío, lo que me ha liado. Armas. Es que pensé que era la pensé que era la araña y solo ya está. Si me pongo a descansar aquí, ¿qué pasa? Ah, me he recuperado. Hostia, me quedo sin flechas. El casco del imperial me parece un poco el Rise of Sonos Rock, ¿no? Me está haciendo los combos estos que hacía él también. Está bien, ¿no? Bueno, la primera misión del juego está bien, ¿no? Pelo todavía, ¿eh?
Mirador antiguo. Ah, son los mirador. Ah, martillo era. Vale. Mandole hierro. Ganzúa, oro, poción. Sí, sí, va el mandole. Hasta que esté pesado. Y no pueda llevar cosas. Te voy a tirar mierda. Vamos a dar esquivers de esos. Está brillantes. Tira por mí, ¿eh? ¿Has visto? ¡Que viene! Hola. ¿Se escucha por aquí o qué? Creo que hay unos cuantos. Vale, hay un camino por aquí abajo. Y otro camino por ahí. ¿Qué hacemos? ¿Gigante? No, no. Vale, está ahí. Eso es lo del final. Así va a venir. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Te mata. Desgraciado. Tenemos que cargar rápido esto. Estaba sufriendo porque cada espacio que me daba el 2, yo daba 1. Y digo. O 3, ¿sabes? Digo, aquí estoy haciendo yo el canelo con el mandoble. Pero bien. Ah, tío.
No, tío, a ver. Ya vale. Ya vale, tío. Esto es tampa, tío. Esto... Espérate, tengo poción. Flechazo el otro y ya está. Listo. ¿Cuántas veces he muerto aquí ya? Como para activar el modo supervivencia. Vamos. No sé, estaba pensando yo. Este para colmo lo ponen después de las cuchillas estas, ¿sabes? Corre, pero vamos, lo justo. Baja, baja, baja. Deja flechitas. Baja. A mis pies. No creo que sean los últimos. Resistencia al frío. Se ha usado antes eso. Vale. Ah, esto es lo de los medidores. Clac, clac, clac. ¿Y esto cómo podía saber qué olera la combinación? Ah, la garra. En la garra está. Tengo que examinar la garra. Objetos. Oso. Murciélago, mariposa, búho, ¿no? Thank you.
Tengo miedo. ¡No! No me acordaba de esto. Yo también tengo los gritos. ¿Cómo se hacían los gritos? Armas de dragón. Claro, tengo que matar a los dragones para aprender los gritos. ¿Se hace curación? No sé ellos. ¿Para qué? No, vamos, a ver, sí, hacemos que... Pues muy bien. ¿Por qué no es? ¿Dónde es? ¿Perdón? Papá. Pues hay una salida por aquí. Ah, vale. Joder. Vamos a verlo. De las cataratas, vale. Ahora mapa mundi y tenemos que volver a ver el Jarl.
Ya mismo nos enfrentaremos a un dragón. Soy el comandante de la Guardia de Carrera Blanca. Muy bien. ¿Ves? Es evidente que la terminó. ¡Ah! La piedra de dragón del túmulo de las cataratas lúgubres. Veo que no eres como esos brutos que el Jarl suele endosarme. Pero con el Jarl. De eso tendrás que hablar con el Jarl. O quizá con su administrador, Avenichi. Seguro que uno de ellos te compensará como mereces. Mi colega estará encantada de ver tu obra. Ella descubrió su paradero por medios que se niega a compartir conmigo. Al final, tu información resultó ser correcta. Y debemos agradecer a la persona que la consiguiera. Ha sido el túmulo de las cataratas azules y traído eso. Bueno. Thorengard. Hola. Ahora no. A mí, chino, dijo. ¿Dónde está? Yo tomaría esto más en serio si fuera tú. Si un dragón decide atacar Carrera Blanca, dudo que seamos capaces de detenerlo. Ahora no. ¿Pero es cuándo? Irles. Pata esa rema. Irles me ha dicho que vienes de la Atalaya Oeste. Sí, mi señor. Dile lo que me has dicho a mí sobre el dragón. Así es. Vimos cómo venía desde el sur. Era muy rápido. Más rápido que nada que yo haya visto antes. ¿Qué hace? ¿Está atacando la atalaya? No, mi señor. Simplemente volaba en círculos cuando me fui. Nunca he corrido más rápido en mi vida. Pensé que vendría por mí sin ninguna duda. Buen trabajo, hijo. A partir de ahora nos encargamos nosotros. Ve a los cuarteles a comer y descansar. Te lo has ganado. Irileth. Más vale que reúnas a unos guardias y bajes allí. Ya he ordenado a mis hombres que se agrupen en la puerta principal. Bien, no me falles. No hay tiempo que perder en ceremonias. Necesito tu ayuda de nuevo. Quiero que vayas con Irileth y le ayudes a luchar con ese dragón. Sobreviviste a Helgen, así que tienes más experiencia con los dragones que nadie de por aquí. No se me ha olvidado el servicio que me prestaste al recuperar la piedra de dragón para Farengar. Como muestra de mi aprecio, he dado instrucciones a Avenichi para que te permita adquirir una propiedad en la ciudad. Es verdad. Por favor, acepta este regalo de mi arsenal personal. Debería acudir. Nada me gustaría más que ver ese dragón. Tú no vengas. No puedo arriesgarnos. Os necesito aquí, buscando la forma de defender esta ciudad frente a los dragones. Ya, pues es guapo, ¿eh? Cambia mucho el juego. Gerilez, los he visto más rápidos. Come on. Me encontraré contigo en la atalaya en cuanto se hayan reunido los hombres. ¿Ya te acaba la ciudad ahora? Para la batalla. Vamos a ver el mapa. De aquí. Aquí es. Vamos a los establos. Hacemos viaje rápido. Y de ahí. Para otro lado. Podemos comprar una casica ya en Carrera Blanca. Eso está bien. Vamos a ver. Era donde estaban los mamuts y los gigantes, ¿no? Vale, aquí hemos quedado.
aún está aquí, en alguna parte. Ha atrapado a Horoki y a Thor cuando intentaban ponerse a salvo. Viene, viene el dragón ya. Es mi arco. Esa, esa. Hay que bajar, ¿eh? Aquí arriba no hacemos nada. Buena chimenea. Hostia, me cuesta. La atalaya, no me fríe tanto el dragón, tío. Me hizo la barbacoa. Me hizo la barbacoa el dragoncito. No, tío. Es que los puntos de cargado. Bastante tedioso esto. Tengo que ver con esto, si voy a usar el arco. Fecha antigua, quita más. Si le doy,
Hola. ¿Y sin flechas? No. Oye, ¿y dónde está la entrada? Ahí te vas a ir tú. Ahí te vas a ir tú, mi hermano. Yo no. Dispara fuego en toda la... Bueno, hay que poner fuerte al personaje. Sí, sí. En su día no me costó tanto este dragón. Lleva las flechas equipadas. Dragón, pose de dragón, oro, flecha. Solo dos, ¿tenías? Uy. Era el alma, ¿no? Usa la sección de gritos en el menú magia para equiparte con un grito de fuerza implacable. El combate más espeluznante. No me lo puedo creer. Eres sangre de dragón. No sé nada de ese asunto. En las historias más antiguas, cuando aún había dragones en Skyrim, los sangre de dragón mataban a los dragones y robaban su poder. Es eso lo que hiciste, ¿no es cierto? Absorber el poder del dragón. Bueno, ahora puedes gritar. Y antes no podías, ¿verdad?
Eso solo puede significar una cosa, que eres sangre de dragón. ¿Sangre de dragón? ¿De qué hablas? Exacto. Mi abuelo solía contarme historias de los sangre de dragón. Aquellos que nacen con sangre de dragón en sus venas, como el mismísimo Tiber Septim. En aquel entonces no había dragones, idiota. Han regresado ahora por primera vez desde el origen de los tiempos. La historia antigua habla de los sangre de dragón que podían matar dragones y absorber su poder. Tú debes de ser de esos. ¿Qué dices, Cyrilleth? No has dicho ni una palabra. Vamos, Cyrilleth, dinos. ¿Tú crees en eso del sangre de dragón? Algunos de vosotros haríais mejor en estar calladitos en vez de husmear en asuntos de los que no sabéis nada. Aquí hay un dragón muerto, lo que nos indica un hecho innegable. Ahora sabemos que podemos matarlos. Pero no necesito a ningún mítico sangre de dragón. Alguien que sepa cómo abatir un dragón me basta. Tú no lo entiendes, Edekan. No eres nórdico. He cruzado Tamriel de lado a lado. He visto muchas cosas tan insólitas como esta. Os aconsejo que os fiéis más de la fuerza de vuestra espada que de los cuentos y leyendas. ¿Eso ha sido gritar? ¿Eso que hacías? Tiene que serlo. Eres el sangre de dragón. ¡Fuch! ¡Oh, mis dioses! ¿Qué clase de poder es ese? ¿Está bien? Tomaré el mando por el momento. Tú vuelve a Carrera Blanca y cuéntale al Jarl lo que ha ocurrido. Me alegra que estés de nuestra parte. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí entonces. Con el primer grito de dragón aprendido, muchas cosas por hacer todavía. Espero que os haya gustado este directo, este primer vídeo de Skyrim, volviendo 10 años después. Me alegra que estés de nuestra parte. Fabuloso juego. Ya sabéis, seguirme en YouTube y bueno, un follow también en Twitch. Nos vemos. Adiós.